La tercera expulsada de Secret History ha sido Brenda, nominada por castigo del programa tras su bronca con Izzy. La batalla contra la melliza hizo a Brenda ser expulsada con un gran porcentaje. Cuando se quedó a solas con Carlos Sobera, Brenda reconoció su error y pidió perdón una vez más. Lo que más le molestaba es pensar que ella sola se llevó a esa situación de estar nominada, más la presión de pensar en lo mal que estaría pasando su familia la superaba. Para animarle, el programa le dejó un mensaje de sus hijos, donde los pequeños le decían a su madre lo mucho que la querían, con una frase reveladora: recuerda que nunca nos decepcionarás. Estas palabras hicieron a Brenda romperse sin parar de llorar, pensando en su familia. Cuando Carlos Sobera quiso reconducir el programa, dijo que le daba mucha pena la situación. Con la voz rota, llorando, el presentador no podía seguir el directo. Más tarde reconoció que es muy dura la situación de Brenda, se ha dado cuenta de que sus actos tienen consecuencias y sobre todo que este mal episodio de su vida lo han visto sus hijos, algo que a una madre le duele aún más. Tras recomponerse, Carlos Sobera consiguió seguir con el programa, mientras otros colaboradores también tenían un nudo en la garganta. Brenda ha mostrado su peor cara en el concurso, un carácter duro excusado en su dura vida, pero que para el público no ha sido suficiente excusa. Dinos por aquí abajo qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.